Muy buenas, vengo a hablaros del reto Magnus. Tengo que dar una noticia un poquito triste, y es que recuerdan que el reto estaba superado y que íbamos a comenzar con los envíos de las recompensas y con el trabajo del propio reto, ¿no? Aquel proyecto audiovisual que teníamos en mente. Pues lamentablemente, después de estar Berkami haciendo la revisión final de las donaciones que entraron, resulta que no está superado. Bueno, ha habido varios factores. Ha habido algunos problemas con entidades bancarias cuyos sistemas han sido algo incompatibles con el sistema de cobros de aquí de España, y aparte de eso, bueno, pues ha habido también alguna aportación fantasma, ¿no? Como aquel chico que os comentaba, ha habido algunas aportaciones de gente que luego realmente no tenía el dinero en la cuenta y que tampoco se ha comunicado. Sobre todo, bueno, pues decirles que no hay problema, que si finalmente no pudieron hacerla, nosotros no les lo tenemos en cuenta, esto es voluntario y demás. Y ahora lo más importante, que es lo que todos están deseando escuchar, los que sí han aportado, estén tranquilos, porque probablemente a día de hoy, cuando estén viendo y escuchando este vídeo, Berkami ya les ha devuelto el dinero a su cuenta. Así funciona el crowdfunding. Si el dinero total llega al límite que necesitamos para sacar adelante el proyecto, les quitan el dinero de la cuenta. En este caso se lo quitaron igualmente porque parecía que sí, pero si no llega, automáticamente Berkami, que han sido súper profesionales y súper atentos en todo este proceso de verificar las aportaciones, e inmediatamente dan el reto por no finalizado y devuelven las aportaciones. Así que estén tranquilos y miren que ya probablemente ahora o en cuestión de poquísimos días van a tener su dinero reembolsado en su cuenta. Por tanto, no hemos superado el reto, pero esto no tiene por qué ser tampoco una noticia negativa. En primer lugar, como ya he dicho, repito porque eso es importante, los que sí aportaron dinero se les va a hacer inmediatamente la reaportación, es decir, el reembolso a sus cuentas, no tienen que temer. Berkami ya está trabajando a 100 en ello y así será, probablemente ya esté, así que revisen. Segundo, a mí me ha dado muchos datos esto. Cuando uno tiene un proyecto entre manos, uno lucha por sacarlo adelante tal y como lo tiene en mente o muy parecido a como lo tiene en mente, y cuando no se logra, la primera sensación que uno tiene puede ser un poco de decepción, de fracaso, no con ninguno de ustedes, por supuesto, sino con el proyecto en sí, porque uno pues tiene ilusión de sacar algo adelante y finalmente no puede ser. Cuando has hecho todo lo posible y por circunstancias no se ha podido, lo que tienes que hacer es aceptarlo con una sonrisa y tirar para adelante. Es decir, yo saco muchas cosas buenas de todo esto. Ha habido mogollón de movimiento, mogollón de conversación con ustedes en la página de Berkami, y hemos visto, no tengo ningún inconveniente en dar los datos reales, siempre con transparencia, las aportaciones que finalmente sí que se hicieron, repito, se les están devolviendo ahora mismo, ascienden a un total de casi 6.000 euros, que se queda un poquito cerca de haberlo conseguido. Esto a mí me da una información, bueno, a mí y a todo el equipo Magnus, nos está diciendo que hay muchísimas personas que han hecho el esfuerzo de coger su dinero, que tanto les cuesta, y aportar para sacar adelante un proyecto o para conseguir discos y material de Magnus, de nuestro equipo, de nuestros artistas, o para las dos cosas, porque quieren ayudar a contribuir en ese proyecto y quieren material nuestro. Y sabiendo que pueden conseguir gratis las canciones en internet, quieren material original. Eso a mí me dice que tenemos muchísima gente que nos apoya y que está dispuesta a sacar esto adelante. Y aunque les vamos a devolver la pasta, de hecho, repito, por quinta vez ya está ese proceso en marcha, probablemente ya esté hecho, para mí la intención que han puesto es súper importante, y vamos a tener un detalle con todos ustedes. Ya estamos preparando fotos para subir personalizadas a todos los que han aportado y tener un detalle gratuitamente con ustedes, porque se lo merecen, porque nos han demostrado que están ahí y que cuando les necesitamos se ponen su granito de arena y ayudan. Y para mí esto es una victoria. ¿No vamos a poder hacer inmediatamente ese proyecto audiovisual que teníamos en mente? No hay problema. Cuando podamos, alguna vez que tengamos más dinero, lo haremos. Quizás alguna vez volvamos a plantear algún tipo de crowdfunding, porque sabemos que ustedes están ahí. Si se consigue, genial. Si no, estamos mil de felices.
mil de encantados por más motivos. Sabemos que el euro es una moneda más fuerte que las monedas de Latinoamérica y aún así han hecho el esfuerzo de aportar lo que han podido. Eso nos dice que ustedes realmente tienen muchas ganas de ayudarnos y yo lo valoro infinitamente. Nora lo valora infinitamente. Víctor lo valora infinitamente. Estamos completamente agradecidos. También he aprendido más cosas. Ha habido aportaciones importantes que han hecho desde aquí, desde España. Eso me dice que en España pues hay gente que empieza a seguirnos, a escucharnos, a querer nuestro material y a querer ayudar a que salgamos adelante. O sea, son muchas cosas positivas las que saco yo de esto. Entonces, bueno, cuando algo, como retomando lo que decía, cuando algo no sale y la primera sensación que tienes pueda ser un poco de tristeza, derrota, si te pones a pensarlo y a sacar lo positivo, en realidad hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a valorar más aún, si cabe, todo lo que tenemos, a valorar también a la gente de aquí, a valorar tanto como hasta ahora, incluso más a la de allí, y a saber ya 100% que les tenemos ahí para lo que haga falta. Entonces, nos quedamos con eso. Pero posiblemente, muy próximamente, vamos a trabajar en un videoclip de una canción mía. Y no va a ser ese proyecto tan ambicioso que teníamos. Lo vamos a hacer como podamos, con nuestros recursos, y vamos a seguir haciendo material. Y a mí todo esto y el haber visto todo lo que han aportado ustedes, aunque finalmente no haya podido salir esto adelante, me ha dado una energía que tengo unas ganas de ponerme delante del ordenador con un boli, con el Word, con el Cubase y con todo, y ponerme a escribir y a trabajar. Y no se imaginan cómo está Nora haciendo canciones nuevas. Víctor está completamente de acuerdo en empezar un videoclip que vamos a hacer en cuanto podamos. Y creo que en el futuro alguna vez lograremos hacer el proyecto que teníamos en el presente entre manos. Y no tengo mucho más que añadir. Muchas gracias. Vamos a tener un detalle. Vamos a subir material a Facebook especialmente para los que han intentado colaborar en esto, porque la intención cuenta y mucho. Y pues también nos mandaremos algún correo a todos los que habéis participado y no tengo nada más que decir que gracias, que lo habéis intentado y que eso queda aquí y estamos con toda la energía para seguir haciendo cosas. Si no esta, otra, o otras 20, o otras 50, hasta que aguante el pecho, hasta que aguanten las piernas. Un abrazo fuerte y gracias.